Como un balance favorable a los intereses del atletismo regional, calificó el profesor Diego Saavedra el departamental de esta disciplina deportiva realizado en la pista atlética del Estadio Daniel Villa Zapata durante el fin de semana pasado. En esta oportunidad, el atletismo se dio cita en las instalaciones del Estadio Daniel Villa Zapata a doble jornada, el sábado 19, en la que se llevaron pruebas de velocidad, obstáculos, salto largo, salto alto, relevos, 400 y 800 metros planos. Participaron, pues entendemos que por todas las medidas de bioseguridad nada más se podía cumplir con el aforo de 100 participantes en doble jornada, 50 y 50 bajo estrictos protocolos de bioseguridad, toma de temperatura, control. Y se llevaron a cabo estas pruebas finales por tiempo en el que participaron 75 deportistas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana y 25 de Barranca Bermeja de diferentes clubes y escuelas deportivas. El evento deportivo se llevó a cabo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, según dijo Saavedra, quien es miembro directivo de INDERBA, el Instituto del Desarrollo del Deporte y la Recreación de Barrancabermeja.